Hola Valeria, Marcela, Darío, Fabián Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos informando con este título histórico, donde San Lorenzo es el nuevo campeón del fútbol femenino, ya que San Lorenzo se consagró campeón del torneo Apertura de Fútbol Femenino al vencer en la final a Boca Juniors por 3-2 en definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos regulares del encuentro final disputado en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón. Seguimos informando, pero ahora nos vamos al deporte del tenis, donde tenemos al rosarino Federico Coria, que perdió en la final de Bastad, ya que Federico Coria perdió en la final del ATP 250 de Bastad y no le pudo poner el broche de oro en una semana que fue soñada, salvo en lo que vendría a ser la definición, donde el noruego Casper Ruud se impuso por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 26 minutos de juego y le terminó lamentablemente cortando la racha. Seguimos informando ahora un poco de los Juegos Olímpicos, donde la tenemos a Pareto, que comunicó que vendría a ser el último Juego Olímpico y su última competencia en su carrera. Donde la campeona olímpica Paula Pareto admitió el día de hoy que Tokio 2020 es casi seguro que marcará el final de su carrera deportiva, en el que buscará tener la medalla de oro en la categoría de 48 kilos de judo ganada hace 5 años en Río de Janeiro. Hablamos un poco del mundo de News All Boys, donde lo tenemos a Gamboa, que se encuentra orgulloso de su equipo tras el triunfo en el debut, donde el equipo de Gamboa perdía por 2-0 frente a Talleres como local, pero en el segundo tiempo llegó en la reacción para llevarse la victoria por 3-2. Y como no, hablamos un poco de Rosario Central, donde con Vecchio y Caraglio como titulares, el canalla debuta en Mendoza por el torneo local, donde el elenco uriazul hará su estreno el día de hoy desde las 20:15 horas en la Liga Profesional, visitando Godoy Cruz, con una mezcla de titulares y suplentes, donde la idea de Kili es preservar a algunos jugadores, teniendo en cuenta que el día jueves se juega a todo o nada por la Sudamericana frente a Táchira. Seguimos informando entre demás.